Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Quien les acompaña esta tarde, Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a esta su emisora Radio Natividad, a los que nos sintonizan en la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.5 FM. También les vamos a dar nuestros números de contacto 0276-343-1662 y el 0424-704-1430. Esta tarde vamos a hablar del Carmelo. ¿Por qué? Porque es bueno conocer el origen, las raíces, de qué se trata cada congregación a la que nos sentimos familiarizados o en la que estamos de alguna u otra forma involucrados. Están los franciscanos, los dominicos, los salesianos, pero hoy vamos a hablar de mi congregación, los Carmelitas Descalzos de Venezuela. Ese es el tema que vamos a platicar la tarde de hoy. Vamos a comenzar con una primera canción de inspiración carmelitana. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes a que vivan una experiencia magnífica para su vida, y es la de los talleres de oración de vida, los talleres de oración de nuestro querido padre Ignacio Larrañaga. Están nuevamente en apertura, se están ya dictando de manera presencial en las parroquias de nuestra diócesis de San Cristóbal. Ustedes pueden ir a su respectiva casa parroquial y allí les indicarán. Ahí pues está la forma de descubrir el amor de Dios a través de los talleres de oración y vida. Aprende y profundiza en el arte de orar y disfruta del vivir cristianamente. Recupera el encanto de la vida. Supera paso a paso el mundo interior de angustias, ansiedades, miedos y tristezas. Inúndate poco a poco de una paz jamás imaginada. Regálense ese taller y van a ser felices el resto de la vida, de verdad que sí. Pues bien, entonces, una vez hecha esta invitación, vamos a entrar a nuestro tema de esta tarde, que es el Carmelo Descalzo. Les decía cuando iniciábamos el segmento anterior que muchas veces decimos, yo pertenezco a la Orden Dominicana, soy seglar de la Orden, pero no conocemos la Orden. Y es parte de todos nosotros, no solamente conocer su espiritualidad, sino cuándo surgió, dónde, en qué parte del mundo, cómo se expanden, cómo llegan hasta acá, hasta estas tierras venezolanas. En fin, tanto que es importante que conozcamos, porque si no conocemos, no podemos querer. Entonces, para eso, y el espacio es carmelitano, pues vamos a conocer esta tarde un poquito de los frailes carmelitas, cómo nace esta orden. Esta orden es bastante antigua, nace hacia finales del siglo XII de un grupo indefinido, no bien conocido, de laicos, peregrinos y cruzados que, cansados de la guerra o deseosos de aguardar la definitiva venida del Señor, que según la mentalidad apocalíptica tendría lugar en Jerusalén, se retiraron a la montaña del Carmelo, en Israel, donde adoptaron el estilo de vida eremítico, es decir, se fueron solitos a la montaña, en boga por aquel entonces como oposición y reforma al movimiento monástico. Estos primeros carmelitas se dedicaron a la oración y la meditación de la palabra de Dios.
Aquellos primeros carmelitas, antes de estructurarse en colegio, lo que tendrá lugar con la regla, eran ermitaños independientes que buscaron la perfección a través de la soledad, en donde tratar de luchar contra el diablo, el combate con el diablo propio de la espiritualidad del desierto y contra todos los enemigos del hombre verdaderamente cristiano. En un segundo momento, entre los años de 1206 y 1214, pidieron a Alberto Abogado, patriarca de Jerusalén, residente en San Juan de Acre, que les diese una regla o una fórmula de vida por la que regirse y en la que se define el ideal carmelitano como vivir en obsequio a Jesucristo, sirviéndole fielmente con corazón puro y buena conciencia. La falta de seguridad en Tierra Santa provocó que a partir de 1220 los carmelitas comenzaran su emigración hacia tierras europeas, estableciéndose en Chipre, Sicilia, Francia e Inglaterra. En 1291, con la caída de San Juan de Acre, se acaba con la presencia de los carmelitas en el Monte Carmelo. La mitigación de la regla, las adaptaciones de la misma a las nuevas exigencias de la vida religiosa por parte de Inocencio IV en 1247 es el punto de partida de la adaptación de la Orden del Carmelo de sus orígenes eremíticos al esquema de vida mendicante al permitirse a los carmelitas fundar sus conventos en las ciudades y dedicarse a predicar y confesar, al igual que los otros mendicantes, aunque no será hasta el Segundo Concilio de Lyon en Francia, cuando oficialmente sean considerados mendicantes al lado de los dominicos, franciscanos y ermitaños de San Agustín. Y ustedes dirán, ¿qué es mendicante? Pues como lo dice la palabra, viven de las ofrendas, no tienen nada, no tienen apegos materiales, no tienen dinero y viven de las ayudas. Pues bien, se establecieron entonces ya en Europa y buscaron señas de identidad con las que poder ser reconocidos por la gente. Desarrollaron la devoción al profeta Elías, al que presentan en su doble vertiente como prototipo de ermitaño dedicado por entero a la contemplación y por otra parte como modelo de vida mixta en cuanto conjuga la acción y la contemplación. Igualmente, desarrollan la piedad mariana, es decir, hacia la Santísima Virgen María, que termina por identificarles como la Orden de la Virgen, siendo a partir del establecimiento en Europa cuando se generaliza el título con el que oficialmente se le conoce a la orden hoy por hoy, Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Aquellos carmelitas de los últimos tiempos medievales que pretendían vivir en obsequio de Jesucristo se caracterizaron por la contemplación, el fundamento de la vida y el apostolado del carmelita, la oración, y con ella la meditación, el recogimiento y el silencio, la ascesis que implica la sobriedad de vida, la pobreza que implica la vida humilde y de dependencia de los demás, el apostolado tanto en sus iglesias como fuera de ellas. Vemos entonces desde cuándo podemos nosotros hablar de los carmelitas como una orden, ¿verdad? Estamos entonces considerando que a partir del siglo XII, fíjense cuántos siglos han pasado, estamos en el siglo XXI, en 2022, estamos hablando de los años 1200 en adelante, pues desde ese entonces ya la orden viene, ¿verdad?, empezándose a formar en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, y luego pasan a Europa, y allí comienzan entonces a establecerse lo que son las normas que los van a regir a medida que ellos van fundando, a medida que van creciendo a través del mundo. Es así como surgen los frailes carmelitas descalzos. Ya vamos a ver cómo entonces comienzan a fundar monasterios, comienzan en Europa a tener también una reforma con nuestros santos principales del Carmelo Descalzo, como son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es entonces este regalo que nos da la Madre del Carmen, la Madre del Monte Carmelo, en los frailes carmelitas.
vamos a meditar todo esto que hemos escuchado, esta parte de historia, esta parte de conocimiento general, con otra canción de espiritualidad carmelitana. Saludamos a toda la población del páramo de la Auyamala que siempre están escuchando Radio Natividad. Un abrazo fraterno para todos. Bien, vamos entonces ahora a la historia del Carmelo Descalzo. El Carmelo Descalzo reconoce como madre y fundadora a Santa Teresa de Jesús y además con él nos encontramos con la única orden que ha tenido por fundadora a una mujer. Y a diferencia de las otras órdenes con rama masculina y femenina, ha sido la femenina la que ha precedido a la masculina. Es decir, nuestra madre Teresa funda primero los monasterios de las Carmelitas y luego con San Juan de la Cruz se funda la orden masculina, la orden de los frailes. La madre Teresa se dio querer conservar la continuidad del Carmelo. Lo novedoso no es el pasado en sí, sino el progreso, la mirada al futuro, lo que nos lleva a pensar que Santa Teresa quiso que naciese un nuevo estilo de vida religiosa y lo hace siempre en fidelidad a la Iglesia. Lo que acabamos de decir es una afirmación que pasará a las constituciones donde nos definimos como una orden antigua que hermana la fidelidad a la tradición espiritual del Carmelo con un afán de renovación permanente. En el tiempo, 7 años más o menos, que media entre la visión del infierno que tuvo la santa y que la motivó, le motivó el deseo de vivir a mayor perfección en los años de 1559 y la visita del general de la orden, el padre Rubeo, a Ávila, España, en 1556, se define el ideal teresiano donde al fin va a predominar lo fundacional sobre lo reformador. Pues aunque hay en ella un entronque con lo anterior, una búsqueda de la regla primitiva, un deseo de ir a las fuentes de lo carmelitano, los padres nuestros de donde venimos, lo novedoso en ella, es la voluntad de autodeterminación a algo que vivido interiormente por ella, va a ser transmitido al grupo o a la familia por ella iniciada. Santa Teresa presenta un crecimiento que va desde su deseo de reformarse a ella misma o de reformar su orden, lo que la motiva en la fundación de monasterios como el de San José de Ávila en 1562, a una preocupación eclesial, es decir, de la Iglesia, el de la unidad de la Iglesia, la vieja cristiandad y finalmente la preocupación apostólica al descubrir la misión, los nuevos espacios que se abren para la Iglesia en la América, en el nuevo continente, nuestro continente. El final de todo este proceso será el desarrollo fundacional que se desata y que llenará el resto de su vida desde 1567 hasta 1582. Y el dar a luz a los frailes descalzos, lo que acontece con San Juan de la Cruz y el padre Antonio de Jesús en Duruelo, España, el 28 de noviembre de 1568, a los que transmite no solo su estilo de vida, sino también su pasión o preocupación por la Iglesia y por la salvación de las almas, el cual es su ideal apostólico y misionero. Ella siempre se preocupó. Si recordamos un poco la biografía de Santa Teresa de Jesús de Ávila, ella comienza en un monasterio, en la Encarnación, pero no era lo que realmente su corazón anhelaba. Ese monasterio era pues un monasterio para las chicas acomodadas de aquel entonces que aspiraban a una vida religiosa. Y en un principio, pues ella sí estaba, le gustaba la lectura de las novelas de caballería, que eran las propias de su época, y el ambiente, pero algo en su interior le fue llevando a lo que verdaderamente vio que era lo que el Señor quería de ella, y era ser ese contacto con Él pleno
de entera y total amistad, de entera y total entrega a través de una oración que va a llevarnos hasta el fondo de 7 moradas que ella nos va a presentar al castillo interior. Y allí, en ese castillo interior que reina en ella y que reina en cada uno de nosotros, podemos hacer ese contacto con el Señor que nos ama, con el amigo verdadero, que ayer estábamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad, o el Día San Valentín. Pero como dijeron los frailes carmelitas de Medellín en Colombia, que prevalezca el amor de nuestro Señor Jesucristo sobre el amor y la amistad del mundo. Bien, vamos entonces adentrándonos más en cómo surge el Carmelo, cómo surgen los frailes carmelitas. Estamos hablando de los años ya de 1500, del siglo de oro español. Vamos a una nueva canción carmelitana para seguir profundizando en ello. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. ¿Y cómo es la vida que da vida a las fundaciones del Carmelo? Vamos a ver un poquito de la Madre Teresa del Santa Teresa de Ávila, como la fundadora, la mujer que fundó 17 conventos en España. Estamos hablando de una tierra y de unos años donde no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy en día. No habían trenes, no habían carros, no había transporte aéreo, nada. El desplazamiento se hacía en bestias, en caballos, en mulos, en carretas y a través de terreno totalmente precario, ¿sí? Ese fue el terreno que ella cruzó para hacer las fundaciones de estos 17 conventos que están en España y que luego dieron pie a los del resto del mundo. Ella, entonces, a partir de 1573 hasta el final de su vida, ella narra cómo funda estos 17 conventos en los que intervino, ¿verdad? A través de un libro que escribe que se llama Las Fundaciones. Allí ella responde a su deseo de dejar un testimonio escrito de lo acontecido para las futuras generaciones carmelitas, las dificultades de los comienzos y la acción de Dios a través de la ayuda de tantas personas. Ella tuvo que luchar contra muchos obstáculos. Uno de esos obstáculos, pues, y recuerden que estamos hablando de una orden mendicante, no tenían dinero y estamos hablando de 17 fundaciones. Pero ella se hizo muy devota de San José, nuestro Padre y Señor. Y él intercedió a nuestro Señor y logró que ella hiciera esta gran y hermosa obra de la Fundación del Carmelo. Teresa compaginó maravillosamente la doctrina para asesorar a las nacientes comunidades con divertidas peripecias que provocaban la carcajada del lector. El libro de las fundaciones proporciona además un magnífico retrato de la sociedad española del siglo XVI, esa sociedad en la que Teresa inauguró un nuevo estilo de vida, rodeada de bienhechores y detractores. Como siempre y sigue siendo en la actualidad, no todo el mundo nos quiere, pero el Señor los ama a todos. La autora incluyó numerosos episodios de negocios, para tener, ¿verdad?, los bienes para hacer las fundaciones, de viajes y obras, y quiso dejar constancia de la precariedad en los recursos y de los incontables obstáculos que hacían humanamente imposible el proyecto. ¿Por qué? Porque así ella vio y dejó huella de la obra de Dios, que fue el que lo hizo todo. La clave que descifra el auténtico mensaje del libro es la acción escondida de Dios en la historia, que ayuda en las dificultades y lleva a buen término la empresa. Cada fundación es presentada como una epifanía, una historia de salvación. El manuscrito autógrafo de este libro se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial en España. Vamos a ver la espiritualidad de esta santa. Teresa de Jesús reconoció en su vida una presencia que la acercaba amorosamente en busca de su amistad. Tras muchos años sin éxito en la batalla por concentrar estos dos contrarios, Dios y el mundo, se abandonó confiadamente en los brazos de Cristo. Y a partir de ese momento, Dios tomaría el timón de su vida y la embarcaría en una travesía fascinante,
rumbo a las séptimas moradas. De esta experiencia brota la espiritualidad teresiana que hoy tenemos en el Carmelo Descalzo. Con su vida y escritos, Teresa quiso transmitir cómo era el Dios que había salido a su encuentro para regalársele sin medida. Había comprobado que no desea otra cosa que darse a quien le quiera recibir. Dios invita a la persona a que entre en su interior, donde él habita. Así es la gran hermosura y dignidad del alma, creada a imagen y semejanza de Dios y capaz de entablar amistad con él, una amistad con aquel que nos ama. Dios se le entrega totalmente, no porque el ser humano haya acumulado méritos, sino porque él se quiere revelar y suscitar en una respuesta de donación. Dice Santa Teresa que este Dios dora las culpas y saca el máximo partido a lo bueno que hay en cada uno de nosotros, porque nadie es absolutamente malo. Y como recordábamos esta mañana en una plática, una vez un sacerdote dijo: ustedes han visto a los bebés cuando los llevan al bautizo. Y estos niños son pues unos angelitos, unos niños hermosos. Y nunca vamos a pensar que alguno de ellos pueda llegar a ser un bandido, un secuestrador. No, todos nacemos hijos amados del Señor, solo que después en nuestros caminos, con nuestras propias decisiones, pues torcemos un poquito el rumbo. Pues bien, Teresa experimentó que la persona puede vivir arrasada por sus fuerzas instintivas e ignorante a su propia identidad y destino. Desde ese punto de partida, el proceso espiritual es para ella una liberación de todo lo que disgrega a la persona interiormente y la separa de su meta, la unión transformante con Cristo. Es lo que se conoce como el matrimonio espiritual. La oración es la puerta para entrar en esta dinámica, cuyo único requisito es una determinada determinación, decía ella. Fruto de este encuentro en amistad, crece la humildad por la iluminación de verdades en el alma. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la persona? Lo poco que ésta puede hacer con su esfuerzo y lo mucho que recibe. La clave para avanzar por este camino es acoger como pobre lo que Dios ofrece y responder a su gracia con una generosa entrega de sí. Y tal vez eso es lo que nos cuesta mucho hoy en día, sobre todo cuando hay tantas cosas del mundo que absorben nuestro tiempo y nos quitan ese tiempo que debemos de darle a la oración para poder estar en contacto con Dios. Cuando el amor divino acaricia un alma, ya no puede medir su vida según el cumplimiento de unos preceptos y ritos, sino según el amor con que responde a tanto don recibido. Por eso, esta experiencia pone en marcha una transformación del ser en su raíz para acomodarlo a una amistad cada vez más profunda con Dios y con sus hermanos. Cristo es el centro de la espiritualidad teresiana. Su humanidad sanó afectivamente a Teresa y la introdujo en el misterio del Dios trinitario, comunión de amor. De la radical opción por él, brotará el deseo de querer contenerle en todo. Y ya que el amor a Dios y al prójimo es el mismo, el servicio a los demás autentica el sentimiento a aquel que nunca tornó por sí. Teresa propone un camino de fe vivido en comunidad, un grupo de amigos de Jesús, donde cada uno sea para los demás otro Cristo, convirtiéndose en esclavo de Dios y de todos por amor. Esto es olvidarse de sí y pensar en el bien del otro, por encima de uno mismo. Amor que impregna las pequeñas cosas de cada día, pues Dios no mira las grandezas de las obras, sino el amor con que se hacen. Y esto entra en nuestro plano de lo que es la batalla espiritual, porque no es fácil darse sin medida. Somos humanos y es la lucha del ego, la lucha del yo, la lucha del hedonismo, la lucha de la pereza espiritual. Pero fíjense que la santa nos enseña y nos lleva a eso. Y esa es la espiritualidad del Carmelo, el
con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen María, vencer todos estos obstáculos que el mundo nos pone y llevar nuestros corazones a esa unión con aquel que nos ama. Vamos a una pausa musical. Que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Y siguiendo con las vidas que dan vida, estamos hablando de la vida de los padres fundadores del Carmelo. Ya presentamos un pequeño bosquejo de Santa Teresa. Se necesitan muchos programas para hablar de ella y Dios quiera que podamos hacerlo en este 2022. Vamos ahora a presentar un poquito a San Juan de la Cruz, que es el otro padre fundador, también español. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, España, en 1542. En 1563 ingresa en el Carmen de Santa Ana de Medina como novicio, profesando al año siguiente, y allí empieza a estudiar en la Universidad de Salamanca 3 años de filosofía como alumno ordinario y uno de teología de 1567 a 1568. Este último después de haberse entrevistado ya con Santa Teresa en Medina en las vacaciones de 1567. La santa le quita la idea de hacerse cartujo porque él quería encaminarse hacia la orden de los cartujos. A la petición de la madre, o sea de Santa Teresa, para que se adhiera a la nueva familia carmelitana que anda organizando, él accede, pero le pone la condición que no se tarde mucho. Vuelto de Salamanca en 1568, continúa dialogando con Teresa sobre la nueva vida carmelitana. La acompaña a la fundación de las monjas en Valladolid y le informa debidamente de todo. Terminada aquella especie de noviciado, Juan parte para Duruelo en Ávila y va adaptando la casita que han regalado a la santa a primer convento de los frailes. La inauguración oficial es el 28 de noviembre de 1568, visita de la santa en la cuaresma de 1569. San Juan de la Cruz es nombrado maestro de novicios en Duruelo. En 1572, posiblemente en mayo, pasa, requerido por Santa Teresa, como confesor del gran monasterio de la Encarnación, donde es priora la madre. En Ávila pasa 5 años, famoso por su poder contra los espíritus malignos y como exorcista insigne y maestro de espíritus. Asiste en 1578 al capítulo de los descalzos en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en el que es nombrado superior del convento del Calvario en Jaén. Parte para Andalucía y estaciona en su nuevo destino, de donde sale para fundar en 1579 el convento colegio de la orden en la ciudad universitaria de Baeza, donde es rector. Desde el capítulo de 1588 es la segunda autoridad de la orden y como tal pasa a Segovia como miembro del nuevo gobierno de la consulta, presidiendo las sesiones de la misma cuando está ausente el vicario general Nicolás Doria. Construye un nuevo convento en Segovia, aunque no lo deja terminado. Sale de Segovia para La Peñuela en agosto de 1591. Enferma y el 28 de septiembre se le traslada a Úbeda. Muere en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Su cuerpo es trasladado a Segovia en 1593. Pues bien, Santa Teresa y San Juan son los padres fundadores del Carmelo Descalzo. La espiritualidad carmelitana es una forma de sentir y vivir el Evangelio desde determinadas premisas que nacen de la experiencia de los grandes profetas de la familia del Carmelo Descalzo. Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y también nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad. La experiencia de Dios que lleva a descubrir al Dios interior y a dar un sentido teologal a la vida. La experiencia cristológica que lleva al Cristo histórico del Evangelio. La experiencia de la Iglesia como pertenencia y preocupación por el bien de la misma.
en el capítulo general de 1985, ya saltamos de este siglo de oro español y estamos en esta era nuestra, ¿verdad? Estamos hablando ya del siglo XX, hizo suyo el llamamiento del Papa San Juan Pablo II a que el Evangelio y por extensión de los grandes maestros espirituales sean fuente de cultura en cuanto a que promueven en la persona la sensibilidad por los auténticos valores de libertad, justicia y paz. Amplían también los horizontes para la percepción y degustación de los valores religiosos. Introduce en la experiencia de lo divino, que es donde puede saciarse el afán de nuestro corazón. Desde esta invitación se atrevieron aquellos padres capitulares a destacar una serie de valores propios de nuestro patrimonio común que deberían informar la vida y la actividad de la orden, el apostolado específico del Carmelo Descalzo. La experiencia de Dios y el deseo de comunión con Él como testimonio y respuesta a la dimensión religiosa del hombre, la experiencia salvadora en Jesús de una humanidad profundamente necesitada de purificación y liberación, la fraternidad de una comunidad teresiana como aporte característico a la aspiración social y relacional del hombre de hoy, siempre en búsqueda de comunicación y amistad, la visión teologal y cristológica del hombre, la contemplación del mundo de Cristo crucificado y resucitado, presente y operante en la historia, como actitud de esperanza creadora para los hombres comprometidos por un mundo mejor, la vida de oración como experiencia de trascendencia del Dios revelado en Jesucristo, el ascetismo, el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, el ascetismo cristiano como desprendimiento de lo superfluo y disponibilidad en favor de los seres humanos, promover en cada persona la capacidad de reflexionar el estilo crítico teresiano y fomentar la convivencia social, el estilo de hermandad teresiana. Los laicos de la Orden del Carmelo Descalzo Seglar buscamos vivir el carisma carmelitano teresiano en el medio del mundo, en la familia, en el trabajo y en las circunstancias normales de la vida civil, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y conforme al carisma de Santa Teresa de Jesús. Siguen las huellas de Teresa sobre la oración e intentan vivirla como amistad con Dios, allí donde se encuentran, pues el verdadero amante en todas partes ama y se acuerda del amado, pero también la viven en la liturgia, en la escucha de la palabra de Dios, en los sacramentos y en la devoción a la Virgen del Carmen, modelo de la vida cristiana y carmelitana. El espíritu de oración del Carmelo es número uno. Ya habíamos hablado al principio cuando les invitamos a los talleres de oración de la oración y vida del Padre. Entonces, pues, no dejen de ir a sus parroquias, no dejen de ir a buscar estos talleres que van a ayudarnos a pedirle al Señor un don tan importante como es el don de la oración. Vamos a una pausa musical para terminar nuestro espacio con una oración pidiéndole al Señor que nos lleve de su mano y que nosotros nos dejemos guiar por Él. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Terminemos nuestro programa de hoy con la oración más conocida, si se quiere, del Carmelo Descalzo. Les invito a que cierren sus ojos y con su corazón hablemos al Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo?
es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantengan el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todos lo pierda, solo Dios basta. Nuestra invitación para la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz, los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. Teléfono de contacto 0276-516-8167. Y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad, nos encontramos aquí en San Cristóbal, en Barrio Obrero. Nos reunimos virtualmente y por los medios como Facebook, está nuestra página. Allí nos pueden encontrar y tendrán la lección divina de cada día y oraciones y enseñanzas del Carmelo Descalzo. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado y les pedimos que recen por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Que tengamos una bendecida semana. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca.